¡Ey, Banduki! Oigan, pues sí, hoy vamos a empezar con este video. La verdad es que pues decidimos prender al murciélago y salirnos a la aventura y ver qué rollo que encontramos. A ver qué sale en este video, porque sí, a veces está padre aventarnos a la aventura y ver qué encontramos, ¿no creen? Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué nos encontramos. ¿Rayo? ¿Sala? ¿Qué onda, bro? ¿Qué milagroso? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí, mira, me di el rol y resulta ser que estamos aquí contigo. Ah, muy bien. Pues, ¿qué onda? A ver, ¿qué has hecho? Pues nada, pues ves que quedó pendiente el video del tanquesote ese. No me digas que ya sí. Por lo menos tiene agua. Sí, vente, pásate para que lo veas. A ver, vamos allá. Vamos viendo, gente. Pásate, pase. Salita, a ver qué onda con esta monstruosidad de acá atrás. ¿Qué rollo? ¿Te acuerdas que nos quedamos en que íbamos a ver qué metías? ¿Lo ibas a pensar? No sé si ya lo tenías planeado. ¿Qué rollo con esto? Ya, fíjate que habíamos, ya teníamos el proyecto de meter esta gran pecera con goldfish. Okay. Con goldfish. Pero no cualquier goldfish. Ah, ¿no? Son ranchús. Ah, puro rancho. Todo puro rancho. Ok, puro cortecito selecto de carnita de Monterrey. Ah. Exactamente, sí. Oye, qué rollo. A ver, ¿qué te parece si antes de entrar en detalles de lo que es la especie, de dónde viene, qué sé yo, me hablas acerca de cómo es que llegue el acuarismo a tu vida y por qué un tanque tan enorme para meter ranchos? ¿Te late? O sea, muy bien, me parece. ¿Por qué bien goldfish? ¿No? Porque por lo regular decimos que goldfish pues en una pecera pequeña, pero tú, ¿por qué te avientas a tener un monstruazo de acuario? Ok. ¿Para tener goldfish? ¿Te late? Sí, está bien, Rick. Vamos allá, vamos a conocerte. A ver, Salita, ¿qué rollo con los acuarios en tu vida? Porque, a ver, yo hasta donde me quedé, tú eres el bueno con los bonsai, ¿no? ¿Qué tienen que ver los goldfish, los ranchús sobre todo? ¿Qué tienen que ver los acuarios monstruosos? ¿Qué onda con eso ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, bro? Pues mira, Rayo, pues la verdad es que pues empiezo en ese mundo del acuarismo como en todo mundo. Desde muy chico, ¿no? Desde chico, era yo un niño, me acuerdo, y tenía yo una pecerita de 40 litros. Que me acuerdo que ahí donde yo vivía, haz de cuenta, por la ciudad deportiva, en la colonia Ignacio Zaragoza vivía yo ahí. Y ahí en ese mercado, en el mercado de la colonia, había un acuario, y yo iba todos los días, íbamos al mercado y yo veía los peces, y yo quiero un acuario, quiero tener un acuario. No me acuerdo si le dije a mamá. Y mi mamá me dio para comprar el acuario, o yo estuve ahorrando, no me acuerdo. Pero la cuestión es que ya tenía mi pecerita de 40 litros, con goldfish, empecé a tener goldfish, que siempre me han gustado, y aparte eran como muy comunes en esa época, eran muy comunes, y tenía yo mis golfishitos ahí en 40 litros. Te estoy hablando de, no sé, 81, 82, probablemente por ahí. Pues desde hace alrededor de 5 o 10 mil millones de años. Yo tenía en ese entonces como, pues no sé, 7, 8 años más o menos, ¿no? Entonces, pues tenía mi acuario y, pues, y no había, información no había, ¿no? Era nula. Todas las semanas mi mamá, eso sí me dijo, mamá, si vas a tener eso, tienes que limpiarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál filtración? No había nada, ¿no? Y cada semana sacaba los peces y los ponía en una cubeta. Los ponía en una cubeta y lavaba la pecera con detergente y con jabón y así con agua. Y otra vez volvía a echar los peces. Y mira, los peces ahí estaban. Yo no sé ahora, pues, con tanto avance de la tecnología, o que ya están verdaderamente muy tocados por la mano del hombre, pues que ahora son tan delicados, ¿no? Pero en ese entonces, yo me acuerdo que así estaba, cada semana tenía que sacar los peces y limpiar la pecera, ¿no? Y así estuve durante mucho tiempo con esa pecerita, hasta me acuerdo que un día, la primera vez que yo descubrí un filtro, fue que ahí mismo en el acuario tenían de estas cajitas, de esos filtros de cajita,
que tenían adentro carbón activado y tenían guata o no sé, un material mecánico ahí. Y este, y estuve, eso sí me acuerdo que estuve ahorrando dinero para comprar la bomba, una bomba de aire y el y la cajita esta. Y mi mamá no quería, porque decía, es que la luz y no sé qué cosa. Bueno, total que yo, como fuera, lo conseguí. Y hice todo el proceso, lavé la pecera, bla, 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 y siempre quedan como partículas suspendidas ahí. Y que le pongo mi filtrito. ¿Y qué crees? El agua súper cristalina, el agua, ¿no? Y dije, no, hasta me sorprendí. Yo dije, no manches, nunca había tenido el agua tan cristalina, tan cristalina como, como en ese entonces, ¿no? Y así pasó el tiempo, pues, no sé, tengo en esa pecera, igual le, seguramente le metí los goldfish y a lo mejor le metí alguna otra cosa más, ¿no? La verdad ya no recuerdo en qué acabó esa pecera, si por cuestiones de que uno fue creciendo o se murieron los peces o por algún momento que no le cambié el agua, mi mamá ya me regañó y ya no, no este, ya no me dejó tener la pecera y se perdió la pecera, ya no supe dónde quedó la pecera. Y ya muchos años después ya estaba yo más grande, yo pues me acuerdo que creo que ya había terminado la licenciatura, ¿no? Y este y mi hermana tenía un novio que de repente un día dijo, o dijeron ellos, hay que tener peces, ¿no? Y fuimos a Michuca y ahí compré yo una pecera. Ahí fue donde regresé yo al acuarismo con una pecera hexagonal de 80 litros, ¿no? Y ahí me la llevé con esa pecera también un buen rato. No entendía, o sea, yo según yo, más grande, ya tenía yo, según esto, pues yo tendría más, mayor experiencia, mayor sentido de razonamiento, pero no entendía el ciclo del nitrógeno. La verdad es que nunca lo entendía, no entendía por qué. Tenía hasta un librito que nos regalaron, un librito de tetra, y no entendía nada, ¿no? Nos explicaron ahí que había que ponerle bacteria a la pecera, se compró la bacteria, y tenía esa pecerita, le metí de todo, como siempre, le metí goldfish, le metí tiburón pangasio, le metí creo que cebras, le metí creo que monjitas, una serie de cosas le metí a ese acuario, ¿no? Y por diferentes circunstancias, ahí se quedó el acuario y sobrevivían los peces, tenía un filtro de plataforma, me acuerdo bien, y su bomba y su filtro, y jalaba, pero igual hacía exactamente lo mismo. Cada semana sacaba los peces, los ponía en una cubeta y lavaba la pecera. Y me acuerdo bien que también tenía molis negras y molis, unas molis como plateaditas. Y entonces a la hora que logré que se reprodujeran y se reprodujeron las molis y ahí tenía los pececitos. Pero en una de esas que cambié el agua, porque los saqué y los cambié, se murieron todos. Y entonces dije, no, pues algo está pasando aquí. Y ya, para no hacerte el cuarto largo, pues ahí se quedó la pecera. Después me junté con la mamá de mi hijo y la pecera se quedó en la casa de mi mamá. Por algunas circunstancias que pasaron, ahí se quedó, pero después creo que se murieron los peces, no sé qué, algo pasó con los peces, ¿no? Y mamá me dijo, ¿sabes qué? Necesito que levantes tus cosas porque me estorban. Entonces, bueno, pues fui, lavé la pecera y la guardé. Esto te estoy hablando como de 1997, pon tú, una cosa así, ¿no? Y ya la guardé la pecera y ya se quedó en la casa de mamá. Después de mucho tiempo, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Saca tus cosas porque ya la voy a... Si no la sacas, la voy a tirar. Entonces me traje la pecera para aquí, para donde vivo ahora, que vivo aquí en Villacuapa, y me la traje para acá, y aquí la guardé y se quedó almacenada ahí en un lugar durante muchos años. Ya, digo, yo ya trabajaba, o sea, yo en ese entonces ya tenía, pues, mucho ya tiempo de ser ingeniero y todo. Y entonces, antes de la pandemia, por alguna razón estaba yo viendo el YouTube y me salió algún video de goldfish importados, ¿no? Y veo que no solamente había los orandas famosos, ¿no? Que eran los que había, que yo conocía de tiempo, ¿no? Los orandas y los riopines, que eran los que yo conocía. Y entonces, veo que hay otro tipo de peces. Y entre esos conocí los ranchús. Ah, cómo me gustaron esos ranchús. Me enamoró el ranchú, ¿no? O sea, me parece un pececito tan bonito por su formita como de huevo, que no tenga aleta, no tiene aleta dorsal, su nado torpe, ¿no? Porque se ven chistosos nadando, moviendo todo su cuerpecito, y bueno, y entonces me enamoro de ese pez, y dije, bueno,
algún día tendré yo un pez de esos, ¿no? Todavía no tenía yo, no había echado a andar la pecera. Eché a andar una pecera, esa pecera hexagonal que te digo que tenía yo con mi mamá, la eché a andar después de la pandemia o en la pandemia, que pues tenía yo más tiempo, como tenía como que tiempo, un poco de tiempo para ver cosas, y en lo que yo hacía cosas del trabajo, pues veía otras cosas, y entonces empecé a estudiar el ciclo del nitrógeno, empecé a estudiar cosas, ahora con youtubers, ¿no? Que son conocidos ahora, ¿no? Como y entonces empecé a verlos y tratar de entender cosas empiezo, y dije, bueno, voy a aventarme a hacer un a echar a andar mi pecera. Entre ellos, pues no, digo, no tengo por qué negártelo, ¿no? O sea, los que veía, por ejemplo, Charles Fisher, ¿no? Era el que veía, ¿no? Y tiene sus buenas recomendaciones él, ¿no? Hay cosas en las que no estoy muy de acuerdo con las cosas que él dice, pero pues fue lo primero que empecé a ver yo. Entre ellos me recomendó filtros de cascada. Entonces dije, un filtro de cascada, bueno. Entonces compré mi filtro de cascada y con mi pecera, pero digamos, según yo estudié muy bien todo el asunto del ciclo del nitrógeno, empecé a ciclar la pecera, bla, bla, todo bien, ¿no? Todo, según yo, todo perfecto, ya estaba súper entendido. No debía tener problemas con la pecera porque dije, no, pues no puedo, no debería haber problemas, porque estoy siguiendo todos los pasos que debo de seguir, ¿no? Y compré mi filtro de cascada, y era un filtro, era un Aquaclear 40, me parece, que es de los más chicos, para la pecera que era hasta de 80 litros, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esa. Le metí su tepojal, porque es un material poroso, donde tenía que almacenar la bacteria, bla, bla, bla. Compré en Michuca dos bolsas de Goldfish de 10 por 50 pesos. Que dije, bueno, voy a empezar con esos peces porque, sin despreciar la vida de nada, pero son peces más baratos, y dije, pues seguramente me voy a equivocar y seguramente vamos a tener algún problema, ¿no? Entonces, para que no sea tan oneroso el gasto, pues dije, bueno, pues de esos. Y entonces ahí fue donde empecé a cometer toda la bola de errores que yo creo que a todo mundo le han pasado, o a la mayoría a lo mejor, ¿no? Metí los peces, metí 20 peces de golpe, 20 goldfish de golpe, aunque fueran chiquitos, los metí de golpe. Y además de eso, no conforme con eso, los metí con el agua que traía la bolsa. Y entonces más tardé en meter los peces, que a la media hora ya estaba el agua toda lechosa. Dice, yo decía, pero ¿por qué? Pero ¿por qué si estoy siguiendo todas las reglas? Bueno, pues me pasaron varias cosas. Logré después estabilizar la pecera, hice cambios de agua, estuve agregando bacteria. Me tardé mucho en estabilizar la pecera, ¿no? Pero bueno, ya después de eso, compré Purigen, una bolsa de cosas, y logré poner el agua limpia, ¿no? Claro, ya para ese entonces había tenido yo algunas pérdidas de los peces, ¿no? Que estaban contempladas, porque al final no, ya sabía que iba a pasar eso, ¿no? Después, eso fue el primer paso, porque siguiendo las mismas recomendaciones de otros youtubers o de los mismos youtubers, empecé a ver para comprar una pecera más grande. Entonces adquiero una pecera de 400 litros, y igual lo mismo, ¿no? Las peceras las tenía yo con cascadas y con cabezas de poder. Ya sé que me van a criticar, me van a decir que esos filtros no deben de ser, pero bueno, era el inicio de todas las cosas, ¿no? Entonces, después de eso, ya conseguí la pecera, logré conseguir la pecera, una pecera de 400 litros, y igual compré una cabeza de poder más grande, te compré un filtro de cascada, un Suni 1000, y le puse material biológico, el que tenía, y el que tenía en el otro filtrito, y ya y con eso empecé con los golfis, con esos mismos golfis que sobraban de la otra pecera, ¿no? Después, encontré quien vendiera los peces aquí en México, los peces que yo quería, que es Gustavo Ruiz, mi amigo, el varón del Goldfish, que ahí le mando un saludo. Lo contacto a Sandy, contacto al varón, y un diciembre empecé a ver cómo podía hacerle. El 1 de enero del 2002, del 2022, fui a sus instalaciones y compré unos peces.
Y ya, según yo, tenía yo ya controlado todos los nitratos, el amoníaco, los nitritos, los nitratos. Le compro varios peces a Gustavo y ahí me la llevé, ¿no? Me la llevé. Yo estaba súper orgulloso de mi filtración, ¿no? Que era una cascada doble de Suni 1000, una cabeza de poder de 3200 litros, de esa que tiene como cinco compartimentos. Y le fui metiendo filtros de esponja y una serie de cosas. Según yo, estaba súper orgullosísimo de mi filtración. 5 filtros. Y hasta le dije a Gustavo, muy orgulloso, tengo 5 filtros. What the fuck? Me acuerdo bien que él me dijo, no, bueno, sí, pero creo que debería ir pensando en migrar a un SOM. Yo le dije, ¿tú crees que sea necesario? Sí, sí es necesario. Después, con Serov, Mel me recomendó a Serov y con Serov mandamos a hacer el SOM, un SOM de 150 litros, ¿no? Entonces, ya lo instalamos. No, la verdad, cuando tuve el SOM, era ridícula la filtración que tenía, ¿no? Verdaderamente ridícula, porque en un costalito que metía el SOM, creo que era un costal, a lo mejor ni siquiera lleno, un costalito de esos que venden en Petco, grande, de esos grandes, eso era toda mi filtración. Y el espacio que tenía el SOM era inmenso, ¿no? Era inmenso. Entonces, pues así fue como empecé con el SOM. Y bueno, y después encuentro otros compañeros. Porque he de decirte que en este mundo del acuarismo, he encontrado buenos amigos, ¿no? Buenos amigos. Por ejemplo, Gustavo el Barón del Golf y su esposa Sandy. Tú, Rayo, que yo te conocí ahí en el local del Barón. Otro amigo también muy, muy, muy querido por mí es este Juan Manuel Álvarez, el dueño de Royal Goldfish, también él es mi amigo, es mi amigo y también llevo una relación de amistad con él. Alan de Giant Discus, también, un buen amigo con el que compartimos el hobby del bonsai. Y varias personas, ¿no? O sea, entre ellos Fer Cornejo del Barón, el Frank, pues. Todos ellos, ¿no? La verdad, han sido muy buenos amigos y me he acoplado muy bien con ellos, ¿no? Y hemos aprendido mucho en el grupo del Barón, de Edwin, de más personas, ¿no? De Luisito Sertuche, de una bola de personas, ¿no? La verdad, y eso me da alegría poder encontrar buenos amigos dentro de este mundo, ¿no? Y siguiendo sus consejos es que se ha podido ir mejorando las cuestiones hasta llegar a esto, ¿no? Este monstruo de tanque que se logró adquirir, ¿no? Entonces, desde siempre así había sido mi sueño tener un tanque grande, ¿no? Claro, te comentaba hace rato que yo cuando fui a Michuca vi las peceras grandes. Peceras que no eran tan grandes, 240 litros, ¿no? Que estaban en un mueble de madera, que se veían bien bonitas, y yo quiero una de esas, ¿no? Esta pecera que tengo ahora es 5 veces más grande, ¿no? Que una de esas, ¿no? Esta pecera que tenemos ahora es de 1000 litros la pecera, 1080 litros más o menos. Son 3 metros de largo, 50 de ancho y 50 de alto, 1080 litros. Y tenemos un SOM igual de 1000 litros, ¿no? 3 metros de ancho, 50 de alto, 50 de 3 metros de alto, 3 metros de largo, 50 de ancho y 40 de alto, ¿no? O sea, 1000 litros, son 900 y tantos litros, ¿no? Pero, o sea, en total tenemos 2000 litros de agua, ¿no? 2000, es una brutalidad. Ahorita que podamos ver el SOM y la pecera, te darás cuenta de las dimensiones y del tamaño que se tiene de este asunto, ¿no? Y que de veras, Dora, desde mi punto de vista, creo que es una cosa exagerada, es una cosa brutal, ¿no? La verdad. Sí creo que podemos lograr un filtro muy competitivo, un filtro muy, sí podemos competirle a esos filtros magníficos que hemos visto en tus videos, ¿no? El filtro de David Drums, ¿no? A lo mejor competirle un poco a lo mejor al filtro de Edwin, ¿no? De Edwin, del Barón, o sea, a gente que tienen filtros poderosos, importantes, ¿no? Creo que con este filtro podemos competirles a ellos, ¿no? O sea, y poder lograr cosas. Ahora, mi intención con este acuario, hay cosas que yo no estoy tanto de acuerdo en cuestiones de la filtración, ¿no? Por ejemplo,
en tener materiales tan caros, ¿no? Porque evidentemente este hobby es muy caro. O sea, sí, para tener cosas es una inversión importante, ¿no? Una inversión importante en la pecera, una inversión importante en los peces, una inversión importante en la filtración, ¿no? Pero creo que podemos hacer sustituciones de materiales para lograr una filtración eficiente a no tan caro, ¿no? No tan caro, ¿no? Como te comenté en el video anterior, el sustrato que yo utilizo en el bonsai es una piedra volcánica que se llama tepojal. Ese tepojal está en una etapa, digamos, un poco no tan bajo en la capa de lava, ni tan alto como la piedra pome. Tiene suficiente porosidad y no flota. Entonces, yo apelo más a eso y le tengo más fe, o sea, tengo fe en ese tipo de filtraciones, en ese tipo de material biológico, para almacenar la bacteria ahí. Que bueno, que cuesta una centésima parte de lo que cuesta los canutillos, los megacanutillos de vidrio sinterizado famosos, ¿no? O los nanobricks de cuarzo o cosas, ¿no? O sea, yo no digo que sean malos esos materiales, por supuesto que no, son materiales muy buenos. El asunto es que son muy caros, ¿no? Muy, muy caros. Entonces creo que podemos lograr filtraciones decentes y eficientes con otro tipo de materiales, ¿no? Y aquí te lo voy a presentar en el mismo Zoom para que veamos cómo tengo yo mi filtración. Claro, mi filtración en este caso con este Zoom tan gigante es todavía está en pañales, ¿no? Falta todavía meterle más material biológico, falta hacerle algunas modificaciones al Zoom, que lo que queremos hacer es colocarle el sistema este wet dry, que caiga el agua en una cajita y vaya descargando, cayendo hacia abajo y teniendo el material mecánico ahí, para poder tener en algún caso en este filtro tan grande una recámara con K1 o poder hacer la cama profunda de arena directamente en el Zoom. Muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero claro, ahorita es una etapa inicial. Ahorita el video que estamos tratando de hacer es para ver cómo está ahorita, después de que vinieron a instalar el Zoom. Ahorita tengo ingresados ya 30 peces de los que tenía yo, es que tenía yo 5 peceras, ¿no? Entonces también la intención de tener esta pecera grande es tratar de abaratar un poco los costos de todo, ¿no? Tanto de alimentación, de agua y sobre todo el consumo de energía eléctrica, que estábamos teniendo unos costos importantes y ahorita con 5 sistemas vamos a tener un solo sistema donde vamos a meter todo. Claro, ya entonces ya nada más es una sola bomba, es un solo sistema, entonces vamos a tratar de... Y hemos ido logrando reducir los costos, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, Rayo, de eso se trata este proyecto. Es un proyecto que está, digamos, todavía en pañales. Hay muchas cosas que nos hacen falta. Ahorita lo que nos interesa, pues, de principio, es estabilizar la pecera, que los peces estén bien, que no tengamos bajas, que hasta ahorita no hemos tenido ninguna baja, a partir de que hemos estado ingresando todos los peces, no hemos tenido ninguna baja, los peces están sanos, nadan bien, están todo sin mayor tema. Pues bueno, pues no sé, Rayo, mira, vea cómo está el Zoom, observamos el Zoom y la pecera, para que lo veas. Si quieres, vamos ahorita a verlo y tú me dices, ¿no? Definitivamente prueba y error, ¿no, Sala? O sea, no hay mejor cosa que hacer que aprender echando a perder. Y obviamente, a ver, estamos hablando de vida, ¿no? De vida, ¿no? No podemos decir que no, pero justamente tú aplicaste esa, ¿no? No me quedo con la espinita de que ya me equivoqué y ya suelto el proyecto, al contrario. Sí, sí, ¿no? Sí. Empezaste a investigar, a acercarte a gente, a ver, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Sí podemos sacar información muy enriquecedora de libros, de videos, de personas, y habrá información que no nos funcione y no pasa nada, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Encontrar información que nos sirva. Está muy padre, pero, o sea, pero espérame, hay que aprender de los errores. Claro. Hay que aprender de los errores. Eso es algo que es bien importante, porque puede ser que
que sí nos equivocamos. Digo, pues al final te equivocas, ¿no? O sea, tú vas planificando ciertas cosas, pero al final no resulta ser como tú lo imaginaste. Chin, ya te equivocaste. Y ahora, bueno, pues ahora hay que buscar la manera de resolverlo. Y sobre todo, aprender de los errores. Por eso, una de las cosas que aprendí de esa experiencia de meter 20 peces de un golpe a una pecera muy chica, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Por eso es que en este tanque fue diferente. O sea, son muchas mayor la cantidad de peces y de tamaños grandes, ¿no? Y es, así que paciencia de bonsaísta. Paso a pasito, y así, pero aprender de los errores. Me equivoqué en esto, vamos a corregirlo y entonces no lo vuelves a cometer, porque entonces, pues no, de nada sirve el aprendizaje, ¿no? Definitivamente, sí. Salita, ¿qué esperamos de este proyecto? A ver, para empezar, ¿qué onda? ¿Este proyecto tiene nombre o simplemente es el tanquezote o qué onda? No, mira, dentro del grupo del varón, me dediqué solamente a tener ranchos, ¿no? Ya que tengo los ranchos, le llamamos a este proyecto, en general el proyecto de inicio y ahora se va a llamar El Paraíso Ranchú. El Paraíso Ranchú, porque solamente van a haber ranchos y bueno, y leonchos, ¿no? Pero esos, porque son los que me gustan, a mí me gustan esos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Gustavo en algún momento me dijo, los ranchús son complicados, son difíciles porque son delicados y son de lento crecimiento también, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, sale, yo no menosprecio nada, ¿no? De ninguna clase, pero me gustan los retos, ¿no? Entonces yo me, así como he dominado la ingeniería, he dominado al bonsai, quiero dominar ahora el acuarismo, los ranchús, ¿no? Tener los mejores ejemplares que pueda yo tener, ¿no? O sea, y tenerlos en las mejores condiciones que les pueda yo dar, ¿no? Ok. De manera que pueda yo tener ranchús chicos y lograrlos crecer a su máxima capacidad, ¿no? Digamos, que digamos pueden ser entre 8 pulgadas a lo mejor, o entre 8, 6, 8 pulgadas, teniéndolos desde una pulgada, ¿no? Okay. Que ya hemos conseguido algunas cosas ahí, con los ranchucitos negros que trajo Gustavo hace tiempo, que medían como una pulgada, eran unos pececitos así chiquititos. Y lo mismo con Juan de Royal Golfers, también trajo de esos. Y yo adquirí varios con ellos, ¿no? 10 en total. Y han ido creciendo. Y ahorita ya tenemos ingresados aquí 5 de ellos, que son los más grandes de todos. Que ya dan batalla de estar de una pulgada, ahorita ya andan como en 5 o 5.5 pulgadas, ¿no? Okay. O sea, hemos logrado eso, ¿no? Por eso, el Paraíso Ranchú quiere decir tratar de dominarlos, tratar de tenerlos en las mejores condiciones que sea posible, ¿no? Ok, está increíble el nombre, está increíble el reto, porque si bien dices que es uno de los complicados, sí, entre los goldfish, pues bueno, ¿Qué forma y qué manera, ¿no?, de presentarlos en este monstruo? Pues bueno, ¿qué te parece si nada más nos invitas? Bueno, no nos invitas, nos llevas a recorrer, ¿no? O sea, recorrer, sí, a ver la dimensión, sí, claro. Y a conocer la dimensión de ese SOM, porque, a ver, por lo que entiendo y vamos andando, este proyecto va a ser una serie que vamos a armar contigo hasta llegar a lo que va a ser el Paraíso Ranchú, ¿cierto? Así es, sí, ¿no? Porque es que, como dijimos anteriormente, pues es un proyecto de tiempo. Y además es caro. Entonces, la verdad es que ahorita en este momento los recursos son escasos, pues entonces y hay que irlos dosificando para ir teniendo las cosas como yo las quiero, como te comentaba. Quiero hacer la competencia a los mejores filtros que yo conozco, pero con materiales no tan sofisticados, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, pero eso no significa que no sea una inversión que haya que hacer, ¿no? Sí, no, entonces, claro. Entonces, ahorita vamos a ver el tanque. Le falta una iluminación, porque pues solamente tenemos una lámpara de 1.20 de largo que teníamos en la otra pecera. Y faltan cosas, ¿no? Falta la decoración. No sabemos aún cómo va a quedar, si vamos a poner sustrato o no, si vamos a poner plantas o no, no lo sabemos. Ahorita está estabilizando toda la pecera, el material biológico se está colonizando de bacteria, tenemos material mecánico suficiente, estamos implementando también las enseñanzas de la filtración anóxica,
y cosas, ¿no? Entonces, pues vamos ahí en ese camino, ¿no? Pero todo lento, todo lento. Sí, esperamos que pues sea una serie de videos, así como la serie de videos del bonsai, esta también tendrá que ser una serie de videos para que vayamos viendo el avance y el progreso de este tanque. Pues vamos entonces a ese recorrido para conocer ya detalle las dimensiones, el tamaño de ese zoom, y pues listo, Sarita, sigamos con esta locura que es el paraíso de... El paraíso Ranchu. Vamos entonces allá. Aquí tenemos el tanque, son 3 metros de largo, como te decía, 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, 1080 litros. Y en él están concentrados, ahorita aquí, porque cuando si te fijas, tenemos la lámpara nada más, de 1.20, entonces está concentrado en 1.20 aquí. Y si quieres hacer las tomas aquí de los peces para que los veamos, vayamos viendo. Son peces muy, muy, muy bonitos. A mí me gustan mucho su nado torpe y su forma de huevito, ¿no? Aquí en este tanque, mira, por ejemplo, este es el macho dominante. Este pez es de el varón de Goldfish. Tenemos unos peces que son bien bonitos. Por ejemplo, este cálico de cabeza roja, que se ve ahí al fondo, ese es de Royal Goldfish. Muy, muy buenos peces también. Te voy a enseñar otro de mis proveedores que se me pasó a mencionar hace rato, es HK Aquatics Mau. Él también ha hecho favor de venderme algunos peces. Ese rancho negro full black que está hasta el fondo, ese es de él, que mucho tiempo deseé un rancho black que no había aquí en México por circunstancias, supongo que por cuestiones de importaciones no había aquí en México, y él me consiguió ese rancho black. Y por ejemplo este es de los que me de los de que le compré a Gustavo de una pulgada, y ve el tamaño que tiene, ya son pues como 5 pulgadas ahí. Este es el más grande de todos, el que está ahí, también de Gustavo, de los chiquititos, eso parece, digo, por ejemplo, este también es, de los grandes es el más chico, también, de Gustavo, ¿no? Entonces, en general, tengo peces de varios proveedores, muy buenos amigos todos, la verdad, todos muy buenos amigos, ahorita, por ejemplo, están concentrados aquí, si quieres, aquí, mira, aquí hay varios, que están como ocultos aquí porque, pues no sé, les da como miedo. Pero bueno, y aquí podemos ver el ancho de la pecera, mira. Pues ahí te puedes acercar y ver el ancho de la pecera. Y bueno, y otra cosa que quiero que vean, presentarles el zoom. Quiero que lo veas, el tamaño. Igual 3 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto. Ahorita en esta recámara tenemos la bajada de agua, dos bajadas de agua de una pulgada que bajan a una cama de guata, básicamente. Es como una cobija de guata la que le tuve que poner por el tamaño tan grande. Enseguida tenemos, cuando empecé a adquirir este tanque, fui haciendo un ahorro y fui comprando material biológico de mejor calidad, puede ser de unos nanobricks. Mira, aquí tenemos nanobricks. Y enseguida tengo tepojal. Todo este tepojal es el que tenía en la pecera de 400 litros. Todo este tepojal es el que tenía en la pecera de 400 litros. Y le he estado metiendo megacanutillos, ¿no? En esta otra recámara. Ahora, aquí si te fijas, tenemos implementada la filtración anóxica en la última recámara, donde el flujo de agua es más lento para que se vaya colonizando de bacteria anaeróbica. Pues básicamente es eso, Rayo. Mira, quiero que te des cuenta de las dimensiones y del... Ahorita, si ves,
pues se ve vacío, ¿no? Se ve vacío porque es muy grande, ¿no? Por eso te digo que yo creo que podemos hacerle competencia a los mejores filtros que hemos visto con este filtro tan grande, ¿no? La idea sería hacerlo más con este tipo de material, de roca volcánica natural, ¿no? Este pojal que tenemos y que hemos manejado ya, tío, con el bonsai, y es fácil de conseguirlo y a un costo bastante accesible, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que hay que irse con calma, porque también no podemos meter tampoco material de golpe, porque no serviría de nada, porque necesita colonizarse de bacteria. Entonces, pues vamos pian pianito con esto. Lo que sí está ya full de bacteria es el tepujal, porque es el material más viejo que tenemos aquí, ¿no? Básicamente eso, Río. Oye, Sarita, pues qué locura. Pues a ver, entonces, arranca el Paraíso Ranchú. Arranca, va a ser una serie de videos que vamos a armar, tenemos ahí pendientes. Ya estábamos trabajando en ellos con el bonsai para el canal de Chelones, de la mano de este señor, pero arranca este proyecto, este gran proyecto, diría yo. Y es lo padre, porque a lo mejor estaría increíble presentar un proyecto terminado y que nos muestren. Es muy enriquecedor y aprendemos mucho, pero aventarnos este proceso con un amigo que nos comparta cómo ha sido, que nos comparta, porque dejen compartirles algo. Este señor, así como lo ven, amante de los cabeza de Luncho, vaya que me ha compartido todo el proceso, ¿no? Y ya le metimos agua y ya le pusimos esto, y ha sido extraordinario. Vamos a meter algunas tomas de eso. Porque ha sido increíble este proceso. Y ahora, con lo que nos comparte Sala, pues vamos a estar muy atentos. ¿Te parece si nos lanzas tus redes sociales? Sí, pues el canal de YouTube normal, el que tengo del bonsai, Salatiel Castellanos en YouTube, y ahí me localizan. Próximamente tendremos ya Facebook y Instagram, todas estas redes, que la verdad, pues bueno, es necesario, ¿no? Son necesarias tenerlas, ¿no? Exacto. Y hay por ahí unos proyectos que estamos iniciando también, que son necesarias tener esas redes para poder hacerlo. Estén pendientes. Estamos a punto de hacer locuras, y este señor pues está loco y va a hacer un montón de locuras. Pues nada, Salita, arrancamos con este proyecto. Este es nuestro segundo video de esta serie, el Paraíso de Ranchú. No, ¿cómo? Paraíso Ranchú. Paraíso Ranchú, que va a ser una serie de videos y que espero nos acompañen, porque va a ser una locura. Un tanque de 3 metros de largo. ¿Cuánto de alto? 50 de alto y 50 de ancho. Vaya que es un monstruo, probablemente no es un monster tank, pero para lo que es y para lo que va a servir, funciona muy bien. Y vaya, ¿qué dimensiones? Pues yo creo que a lo mejor no la definición como tal de monster tank, ¿no? Pero sí es un monstruo, está monstruoso. Es una cosa enorme, es una cosa maravillosa. Y Salita, qué dicha y qué gusto siempre compartir, siempre aprender. Sigamos haciendo locuras, bro. Empieza esta serie que vamos a armar, y vaya que vienen locuras con este señor. Así es, aquí estamos, sí, muy bien. Locura, a ver, aprovechando que Sala tiene este monstruoso, pues está te estás deshaciendo de algunas peceras que tienes, que muchas están disponibles, ¿cierto, Sala? Así es, sí, tengo algunas peceras disponibles, sobre todo tengo una pecera de 400 litros con su SOM de 150 litros,
y mueble, ¿no? Si alguien y está increíble. Si alguien está interesado, pues adelante, ¿no? Sí, claro. Y tenemos otra pecerita ahí de 120 litros comercial, ¿no? Y pues eso, básicamente, ¿no? Oigan, pues qué locura, porque aprovechando que Sal está haciendo eso, sí, aquí en Chelones ya nos hicimos de nuestro primer proyecto en cuestión de acuarios, y pues nada, solo quiero comentarles que sí, Velocirrayo ya va a tener su pecera, porque este señor se deshizo de algunas, y todos muy al pendientes, si les interesa saber los costos y las dimensiones de esos acuarios, mándenos mensaje, ya sea, comuníquense al canal de Sala, mándenle mensajito, si no, aquí a Chelones, para darles información de esas peceras que están disponibles, y pues nada, aprovechen porque de verdad no se van a arrepentir.